Avui molt contents perquè després de més de 15 anys de lluites veïnals, després de molt de temps reivindicar-ho, avui hem anunciat que la Generalitat de Catalunya començarà a construir la primera residència pública a la ciutat de Sabadell, aquí darrere, a Diego de Almagro. Una residència que, com us dèiem, doncs es començarà a construir l'any que ve, el 2023, que haurà d'estar acabada el 2025. Per tant, primera vegada que tenim pressupost, que tenim calendari i que, per tant, tindrem residència pública a la ciutat. Creemos que es el acto más importante, que es el acontecimiento más importante desde la perspectiva social de esta legislatura. O sea, no nos cabe ningún tipo de duda. El que después de más de 20 años se haya conseguido una cosa, primero, demuestra, por una parte, que vale la pena luchar por conseguir cosas, que las cosas nunca vienen caídas del cielo, sino que hay que lucharlas. Y por otra parte, es que hemos coincidido con que, en este caso, la dirección, el gobierno municipal, como la consellería en este caso, se han alineado los planetas, digámoslo así, ¿eh? De forma de que ha sido posible justamente por esa alineación de planetas, cosa que hasta ahora no había sucedido.